Quédate para analizar e inspeccionar estos dos proyectores de la marca Blitzwolf, el BBW3 y el BBW5, proyectores gama baja y gama media como para montar un cine en casa con bajo presupuesto. Saludos digitales para todos, soy tu amigo Javier Guerrero y hoy enfrentaré y pondré a prueba estos dos proyectores de la marca Blitzwolf. No te lo pierdas porque hoy verás la verdadera diferencia entre HD y Full HD. Además, en septiembre lo sortearé, uno entre mis suscriptores y el otro entre los miembros del canal. Así que si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte ahora mismo, mi brother? Y si deseas unirte a mi canal tendrás más chance porque son muchos menos miembros de los que hay suscriptores. Ahora sí, vamos a su unboxing. En esta caja más pequeña llega el Blitzwolf BW-B3 y en esta otra caja tipo maleta llega el Blitzwolf BW-B5. En la caja del B3 encontramos el proyector y una cajita de accesorios. Aquí adentro encontramos un adaptador de voltaje de 21 voltios y 2.3 amperios, un control remoto por infrarrojos básico, un cable para audio y video analógico y una guía de instalación. El proyector viene doblemente protegido y como ven es de plástico en color negro, tiene un aspecto agradable, es pequeño y fácil de manipular. Al mirarlo más de cerca pueden ver que al frente tiene la lente y una rejilla donde está el receptor infrarrojo. Arriba hay un deslizador que sirve como control de enfoque y 7 botones físicos para controlar el proyector. Por un lateral no tiene nada y en el otro está la salida del aire caliente y sus pocas conexiones que son una entrada HDMI, una entrada USB 2.0, una entrada de audio y video analógico y una salida de audio. En la parte posterior está la entrada de aire, la salida de audio del altavoz, otro receptor infrarrojo y la entrada de voltaje para su energía. Y por debajo tiene 4 patas de goma y esta puertita que la verdad no tengo idea para qué está ahí, pero quizás más adelante veamos cuál es su función. Dentro de la caja del B5 encontramos el proyector protegido con esquineros de espuma y su cajita de accesorios dentro de la cual hay un control remoto por infrarrojos, un cable de poder porque el B5 tiene el adaptador integrado, un cable para audio y video analógico, una guía de instalación y un tornillo para levantar la cara del proyector. Y como plus llega esta pequeña seda para limpiar la lente del proyector. Este proyector evidentemente es más grande y en un bonito color blanco con detalles grises. Y no es muy pesado como podría parecer. Al mirarlo de cerca pueden ver la marca que oculta el receptor infrarrojo y la lente que es más grande que la del B3. En la parte superior está el control de enfoque con dial giratorio y este otro ajuste que sirve para la corrección vertical. En un lateral está la entrada de corriente alterna y en el otro lateral está la salida de aire caliente, mientras que arriba están los 9 botones físicos de control y en la parte posterior sus conexiones que son 2 entradas HDMI independientes, 2 entradas USB 2.0, una entrada de audio y video analógico, una salida de audio, un receptor infrarrojo, la entrada de aire y la salida del sonido del altavoz. Y finalmente debajo tiene 4 patas de goma y también tiene una ventana para acceder al interior. Como ves, el B5 es un proyector más power y más completo que el B3. Repito, estos proyectores son gama media baja y por eso sus precios son de $78 para el B3 y $117 para el B5. Digamos que son para tener una primera experiencia de cine en casa por bajo precio, y por eso también hay que entender sus limitaciones. Hay múltiples escenarios donde un proyector barato puede ser más conveniente que uno costoso. Hacer publicidad, videojuegos de los niños, pequeñas presentaciones, etc. Lo importante es que sus interfaces sean fluidas y no se cuelguen. Blitzwolf ha puesto énfasis en hacer proyectores para todos los bolsillos sin complicarse demasiado y por eso estos dos proyectores tienen las siguientes características. Ambos proyectores usan el mismo procesador, el UTS-6710 de Unisoc. Ambos proyectores son tipo LED y con pantallas LCD. No tienen memoria RAM ni memoria de almacenamiento. No integran ningún sistema operativo. No integran una buena conectividad inalámbrica. La principal diferencia es la resolución, siendo Full HD para el B5 y HD para el B3. El proyector B5 tiene casi 50% más brillo que el B3. El B3 puede proyectar hasta 100 pulgadas y el B5 hasta 150 pulgadas.
El B3 no integra correcciones, mientras que el B5 solo corrección vertical manual. Y en ambos el sonido es monoaural de un solo altavoz. Ambos proyectores son del tipo LED LCD, o sea, funcionan con un potente LED iluminando una pantalla LCD. Y es la pantalla LCD la que les da la resolución final. Ya he desarmado muchos proyectores tipo LCD y ustedes ya han conocido todos sus componentes, por lo cual creo que es innecesario desarmarlos completamente, porque además son dos. Pero sí les sacaré las cubiertas para conocer su interior. Verán que ambos proyectores son de formato horizontal, y en este formato los proyectores por lo general no son de óptica sellada, y la arquitectura interna, o sea su construcción, es muy parecida en todos ellos. Ojo, no porque un proyector sea de óptica sellada significa que sea mejor que uno que no lo es. Ambos tienen ventajas diferentes. Si bien uno sellado encapsula todos los componentes críticos aislándolos del polvo, uno que no es sellado tiene mejor ventilación y es más fácil de reparar porque sus componentes son más accesibles, así que hay que tener en cuenta este pequeño detalle. Los proyectores horizontales son más fáciles de destapar y por lo tanto de hacerles una autopsia. Y como pueden ver, ambos proyectores tienen casi la misma arquitectura y solo cambia el tamaño. Aquí se puede ver que el B3 tiene solo una tarjeta electrónica, mientras que el B5, además de la tarjeta principal, integra una tarjeta de alimentación. Básicamente, esta es la diferencia de pagar unos $40 más. Obtienes un dispositivo un poco más grande y un par de mejores características. En potencia los dos son muy parecidos porque curiosamente ambos integran el mismo procesador, que es un 4 núcleos de potencia media pero suficiente para mover bien estos proyectores. Ningún proyector es malo, mientras cumpla su función, a alguien lo hará feliz. Y por un promedio de $100 tampoco puedes ponerte muy exigente. Lo que hay que valorar es qué tal proyectan y cómo se ven, y eso es lo que voy a probar en mi gran pantalla de proyección. Empezaré instalando el B3 ya que es el más pequeño. Como ves, estoy en un ambiente de iluminación media y se ve medianamente bien. Si apago por completo mi sala, entonces mejora mucho la visualización. Esta es su pantalla principal y desde aquí se pueden acceder a 4 grupos de configuraciones básicas, como elegir el modo de imagen y el tipo de proyección, elegir el modo de sonido, temporizadores de apagado y algunas opciones de control. Básicamente es todo lo que se puede ajustar, y como puedes ver, los lados no me quedaron rectos, por lo que es muy importante ubicar bien este proyector, ya que no tiene correcciones. Ahora instalaré el B5, que por suerte también tiene rosca para trípode. Este proyector también prende y carga muy rápido como el anterior, y como este tiene mejor brillo, pues aún con luz tenue, su interfase luce bastante bien. Pero observa que los lados tampoco me quedaron rectos, sino en ángulo. Pero el B5 tiene un control para corregir esto, al menos manualmente. Y la verdad que ayuda bastante, porque como ven, ya lo corregí. Observa que la interfase cambia un poco, pero es más nítida que la del B3. Desde aquí podemos elegir los puertos, que son la única forma de ver contenido, porque ninguno de estos proyectores puede instalar aplicaciones porque no tienen memorias. Ambos proyectores son para ver contenido solo de fuentes externas. El menú de configuración es exactamente igual al del B3, excepto que tiene fondo azul, pero las opciones y el manejo son muy parecidos. Si apago la luz se verá mucho mejor y es como recomiendo usarlos. No recomiendo llevar al B3 a más de 100 pulgadas porque solo es HD, pero igual yo lo exigiré poniéndolo a 150 pulgadas para verlo en acción. Y así más o menos se ve con luz. Un poco pálido porque este proyector no tiene muchos lumens, pero si apago la luz se verá mejor. Pero igual este proyector B3 no es recomendable para más de 100 pulgadas. A diferencia de eso, el B5 como tiene más brillo sí lo puedes llevar hasta 150 pulgadas y con luz se verá regular. Pero si apago todo verás que con el B5 se ve mucho mejor, no solo en calidad sino también en brillo. Por lo que sí recomiendo este proyector para ver a 150 pulgadas como máximo. Ahora haré un espacio en mi pantalla y la dividiré para proyectar ambos proyectores a la vez. Veamos cuál se prende y carga más rápido. Y como ven, ambos prenden a la vez,
aunque el V5 por su interfase más limpia, carga ligeramente un poquito más rápido, pero tampoco es tan significativo. Para ser justo, les conectaré una misma TV Box a los dos, y para eso usaré este cable HDMI especial con salida dual. De esa manera los dos proyectores recibirán la misma señal de video y no habrá ventajas para ninguno. Solo debo poner ambos proyectores en modo HDMI y ya tengo Android TV proyectado en mi pantalla por partida doble. Empezaré probando un juego Android, y en este aspecto hace mucho te quería recomendar que si tu hijo pequeño es de pasar horas jugando frente al televisor, mucho menos agresivo para su vista es que lo haga frente a un proyector, ya que su luz es reflejada y no es directa, por lo tanto no causa el mismo daño. Esto lo digo porque tengo una prima que cuando pasa muchas horas frente al televisor le lagrimea la vista y tiene que dejar de ver. Como puedes ver, ambos se pueden usar en un ambiente con algo de luz, aunque evidentemente el V5 tiene mejor desempeño por sus características y su precio. Pero tampoco es el objetivo de estos proyectores, ¿ah? Porque estos proyectores están diseñados para ambientes oscuros. Ambos manejan una gama de colores que no está del todo mal. Pero aquí veo cómo el V3 muestra una leve fuga de luz circular cuando la proyección aumenta el brillo, y la puedes ver aquí, cosa que el V5 no le pasa debido a su mejor calidad de construcción. Ambos proyectan medianamente bien los textos, y aunque el V5 tenga más brillo, no creas que se ve mala. Esta es una foto tomada desde mi celular y puedes ver que en ambos se lee bastante bien. Pero también con los textos es donde se puede apreciar mejor la diferencia en la resolución de estos proyectores. Y aquí se ve con mucho mejor detalle la mejor resolución del V5. Y como ven, el V3 muestra las letras más pixeladas. Aunque a unos 4 metros esa diferencia se reduce mucho, como ya verán más adelante. Con respecto al sonido, es cierto que no tiene ningún sonido de gran calidad, pero es potencia suficiente para una habitación mediana. Pondré el V3 al máximo volumen y el V5 en mute, y así es como suena. Ahora haré lo contrario, pondré el V5 en volumen máximo y el V3 en mute, y así es como suena ahora. Si bien es cierto que aún a media luz se ven regular, si proyecto una pantalla blanca verán la verdadera diferencia de la potencia de brillo de estos proyectores. En ambos se ven zonas laterales oscurecidas, pero en el V5 se notan menos por la mayor potencia de su LED. Apagué las luces de mi sala para medir el brillo con un luxómetro en ambas proyecciones y obtuve estos valores. O sea, el V5 es más del doble de brilloso, y aquí radica una de las principales diferencias entre estos dos proyectores. Pese a no ser proyectores gama alta, la calidad de las imágenes es bastante aceptable, como lo estás viendo aquí en tiempo real. En algunas imágenes del V5 se puede ver un poco quemadas por el exceso de brillo, y porque además está proyectando en una pantalla muy pequeña, lo que hace que la luz se concentre demasiado. Cuando un proyector tiene mucho brillo, no lo proyectes a pequeña escala porque tendrás este mismo problema. Lo mejor es ampliar la proyección para que la luz se distribuya más uniformemente en toda la superficie, como lo verás al final del video. Otro tema que a muchos les causa temor es comprar un proyector HD y creen que no es buena idea elegir uno. También es cierto que es más recomendable comprar uno Full HD, pero eso no significa necesariamente que sea miles de veces más calidad. Como ves aquí, la diferencia de calidad a más de 4 o 5 metros no es tan fácil de diferenciar por todos. Algunas personas más sensibles lo notarán y otros quizás no lo hagan. Pero cuando tu presupuesto es muy ajustado, con un proyector de resolución HD también podrás ver bien los contenidos. Los dos aspectos a destacar en estos proyectores es el brillo y la resolución. Son los puntos a evaluar para decidir comprar alguno de ellos. Y además, eso está condicionado por el precio. Que ahora ya sabes por qué uno cuesta 50% más que el otro.
Cuando hago una review de un proyector, mi objetivo no necesariamente es que te compres ese proyector ya mismo. Mi objetivo es darte a conocer una nueva opción de dispositivo. Porque honestamente, en este momento, proyectores hay decenas de modelos y todos funcionan bien. Y claro que dependerá del precio, lo mejor o lo peor que sean sus funciones. Blitzwolf ha orientado estos modelos para que cualquiera pueda tener un proyector o para casos donde no es necesario gastar mucho. Y como ves por lo que cuestan, tampoco es que decepcionen tanto. De estos dos, el B5 marca la diferencia por sus mejores funciones y por eso es que cuesta $40 más. Ojo, los proyectores aún no son productos populares, o sea, no es que los veas en todos los hogares tampoco. Un buen proyector con buenas especificaciones es caro y pueden pasar de los $500 fácil. Así que yo valoro el esfuerzo de algunas marcas chinas de construir un dispositivo que funcione relativamente bien por unos $100 a $200 en promedio. En este aspecto, nadie te está estafando, ni la marca ni yo, porque la marca claramente te está diciendo las especificaciones de su dispositivo y yo claramente te muestro cómo se ve. Y esto te lo digo porque próximamente deseo abrir mi propia tienda online de dispositivos tecnológicos y debo ser completamente transparente para que el cliente esté satisfecho y no hayan reclamos. Pero en fin, ¿qué les parece este B5? No está mal, ¿verdad? Brillo suficiente, pantalla gigante y con luz ambiente se ve bastante regular. No digo que sea el mejor que he revisado, pero por unos $120 tampoco me parece una mala compra. ¡Ojo! Estos son proyectores económicos, no son pro, pero te van a dar buenas horas de entretenimiento. Y si nunca has tenido un proyector, empezar con alguno de estos no sería mala idea para que te acerques un poco más a esta tecnología. Recuerda seguirme, suscribirte y si puedes, unirte a mi canal. Todos los meses haré sorteos de dispositivos geniales entre mis suscriptores y los miembros del canal. Gracias por llegar al final y regálame un like para seguir analizando más dispositivos. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.